Buenas tardes, mi gente. Este es el laborito aquí, equipo más en pie de lucha. Y este es de CBS, mi gente. CBS. Quiero darle las gracias a Jaire, que me mandó los cuponcitos del Ultra Touch. Gracias, Jaire. Esto va para el Senior Center de Viejito. So, gracias, Jaire. Si te puedo ayudar en algo, déjame saber. Y empezamos. Mi primera transacción fue en Nivea, mi gente. Yo entré con $5 en Register Reward de la... en Register Reward, en Extra Carebox, perdón, de la semana pasada. Ustedes saben que el Nivea está a $6.88. Le di un cuponcito que vino en este domingo Replon de $1 off. Al igual que el Body Wash, que está a $4.88. Le metí un cuponcito de $1. Ustedes saben que las máquinas Ultra Touch están a $9.99. Y las tienen en el área de la farmacia. Para aquellas personas que no las encuentran, la tienen debajo del counter, bloqueada en el área de la farmacia. Le pedí tres. Me dijo, déjame hablar con el mamá y a ver si las puedes pagar al frente. Y yo dije, no hay problema. Si quieres, mira, toma los cupones y me van a salir free anyway. So, las pagué al frente, como ya a mí me conocen. Ya las pagué al frente y les enseño. Mi total aquí, ahí ven. $4.88, $6.88. Las maquinitas, $9.99, $9.99, $9.99. Y el cuponeo, mi gente. Uno de los cupones de la maquinita de Ultra Touch me lo escaneó a $9.97. Eso me molestó porque si el cupón dice que es $10, ¿por qué no lo hitió a $9.97? A $10 le puso a $9.97. Ay, pero anyway, le di mi extra que bot de $5. Mi total ahí fue un total de $5.06. Y me devolvieron para atrás $5 en Register, en extra que bot de la Nivea. ¿Ok? Ahí nos pasamos a la segunda. En la segunda hice el Santa, que está a $8.99. Usted sabe que hay un cuponcito bien valioso de $5, mi gente. Aprovechen ese cuponcito. Yo voy a ver si busco más porque mi hermana usa mucho esto para el estómago, para mandársela. A la Vicin, ustedes saben que está a $5.49. Y este domingo viene un cuponcito de $2. Creo que si te metes en la página de Facebook hay un cupón de $3. Lo que he oído, no me he metido a averiguar, pero lo que he oído. ¿Ok? Ahí estamos, empezamos. $8.99, $5.49, cupón de $5, cupón de $2 y los $5 de la Nivea. Mi total ahí fue un total de $2.63 y me devuelven para atrás $2.02. ¿Ok? Nos pasamos a la tercera transacción. La tercera transacción yo la hice toda a la vez porque ya no tenía mucho dinero y quería saber cuánto era mi total y lo pude pagar. No tenía más extra que box, solamente dos y dos. Me disculpan. Ustedes saben que los BO5, este es el cuponcito mágico con la compra de $3, $1 off, están a 99 centavos. Me pasé por el área de los champús, mi gente, y les quería decir, los Garnier, los Pantene, los BO5, los Suave, todos esos champús están on clearance. Aprovechen, si tienen esos cuponcitos, vayan. Me dijeron que el ciclo estaba on clearance, yo no lo vi en clearance en mi CVS, y escaneé un montón de secrets y no vi que estuvieran en clearance. Pues supuestamente están en clearance a $1.64. So, si tienes ese cuponcito de P&G, puedes traerte el desodorante por 64 centavos. Pues compré dos y dos. Le di un cuponcito con la compra de tres, $1 off, $1 off. Los spray glaze los compré a peso. Yo sé que tengo un cuponcito por ahí, pero como está en la tienda, no lo tenía conmigo. Yo lo pagué. Yo uso esto mucho cuando cambio el bebé de diaper o los baños. So, no hay problema con eso. Y las Aquafresh. ¿Ok? Que están a $1.17. Sí, yo sé que en Walmart me salen absolutamente free, pero yo por no pasar ese dolor de cabeza las cogí en CVS. So, cogí 7. Gracias a, no sé si fue Sarcástica o la Chiquiringui que me mandó los cupones. Gracias. Miren, los aproveché toditos, al igual que Jaire, los cuponcitos del Ultratop. Te lo agradezco. La máquina roja me dio con la compra de dos productos en YC a $2. ¡Oh! So, esto está $1.99, $1.99. So, le di el cuponcito este de $2. Oh, so, me salieron a 99 centavos cada uno estos listos, que no están nada mal, que los quiero mandárselo a mi hermana. Y hice la transacción de las tarjetas de $3.
Ustedes saben que están en 1.49. A la máquina me había dado un cupón que con la compra de cuatro tarjetas me descontaban a $3. So, estas tarjetas aquí para mí fueron un money maker, ¿ok? Y les quería decir, mi gente, miren todos los cupones que me dio la máquina roja. Eso siguió, yo seguí escaneando la tarjeta y más cupones me daba. Escaneaba la tarjeta y más cupones me daba. Yo no sé, estaba como media loca. Y ahí fue que vino el cupón de aquí de las tarjetas y el de los lipsticks. Y tengo más cupones aquí. Les quería decir, sigan escaneando la tarjeta en la máquina roja hasta que le diga no more coupons, ¿ok? Nadie les puede decir nada. Sigan escaneando hasta que diga no more coupons. Ok, y mi transacción aquí fue, que sigo hablando y se me olvida. Discúlpenme. Ups. Me tengo que doblar, perdónenme. Ahí está. 1.17 las pastitas, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17, 1.17, ¿ven? Los spray a dólar, los lictis 1.99 y supuestamente me ahorré 99 centavos, son. Ah, mira, 6.50%, so, mira, me salieron a 50 centavos cada uno, no está nada mal con el cupón ese que le metí. Buy one, get one for 50% off. Oh, mira. Father's Day Card, 99, 99, 99, 99. Ahí está el Dentín. Ahí está los B25. ¿Vieron? Mi total ahí después del cuponeo. Yo la tenía loca con los cupones. Después del cuponeo, mi total ahí fue un total de 11,79. ¿Ok? Y me devolvieron para atrás $3. So, mi total ahí fue un total de 8, 9, 10, de 8,79. Por todo esto. Todo esto. Miren, tengo cuatro tarjetas aquí, de 1.49 cada una, una costó 99 centavos. Y siete pasta, esto, dos listos, 8.79, no estamos nada mal. ¿Ok, mi gente? Esto es todito de CBS, ya mismo le enseño a Walgreens. Vuelvo y le repito para aquellas personas que me han escrito que tienen muchos problemas en Walgreens, que a veces las cajeras no les quieren coger los registros de Walgreens y el cupón manufacturado. Miren, mi gente, llamen. Llamen y den queja. Y si no, llama al manager. Si el flyer dice que te tienen que dar una Catalina, un Register Reward, te lo tienen que dar por obligación porque está en el flyer. Y siempre tengas tu póliza en mano. ¿Ok, mi gente? A mí la Santa no me printó los $2 y yo rapidito brinqué y le enseñé el flyer. Y ahí mismo me dieron mis $2. Ah, no. No, mi gente, no se dejen. La idea es ahorrar, no gastar. Y a ella no le importa si usted coge su ahorro o no. Ellos lo que quieren es vender. Siempre tienen que estar pendientes. ¿Ok? Esto es de CBS. Y aquellas personas que quieran darme cupones, vuelvo y repito, no me malinterprete, no son para mí. Las personas que no usen los cupones, que tengan cupones, que no los quieran usar, que vean que ese producto no lo van a comprar, me los quieren enviar, yo los acepto. Para enviárselo a otras personas que sí los quieran, ¿ok? O si no, contacta a esa persona con la otra persona y se contactan y se hablan y ustedes entre ustedes mismas se pueden intercambiar cupones, ¿ok, mi gente? Y si yo tengo un cupón, que yo siempre enseño mis cupones todos los domingos cuando me llegan, y si usted quiere un cupón que yo tengo, pídamelo, pídamelo, que yo no leo mente, mi gente, si no me lo piden, yo no lo sé, ¿ok? Creo que Tamara, estás pendiente a los Wix. Si los quieres, te mando un email. Déjame saber, yo encantadamente te los envío. ¿Quién está ahí? Perdóname un momentito que tengo a alguien así, no sé quién era. A una gente que estaban cruzando. Discúlpenme, que es que como yo estoy sola en la casa, siempre estoy pendiente a las ventanas. Anyway, Tamara, si quieres los cupones, yo, mira, yo encantadamente te los envío. Si el líquido de fregar de lavar ropa es lo más que yo tengo. Creo que una de ustedes también quería los Nivea. No me acuerdo quién fue el nombre. No me acuerdo quién fue el nombre, me disculpan. Pero si lo quieres, mándame un mensaje a mi box, a mamacita40gmail.com, y yo encantadamente te los envío. No hay problema. Si productos de más es lo más que yo tengo. Y otra cosita, si yo te mando los cupones, los voy a mandar en un sobre regular, me tienes que enviar los sellos para atrás, los sellos que yo gaste, ¿ok? Otra cosita, acuérdense de escanear la tarjeta lo más que puedan porque está dando muchos cupones. Yo ni los he visto, yo cogí los más que me llamaron la atención. Mira, el 13M, $2 off, 3 centavos en el níquel,
a $2 off en Hershey. Mira, este me interesa, $10 off en $30 de Gillette Shave. Esto voy a ver si hago una transacción con esto, pues son $10. $3 en Hair Notion, $5 en fragancia. $2 off en Merchant, $2 off Tide Boost o Dryer, $2 off Crest o la compra de 10. ¿Ves? Un skinny water. Mira todos los que me dieron. Todos los cupones que me dieron. Esa máquina sigue escaneando, escaneando. Yo los cogí, yo encantadamente los cogí. Ok, esto es todo esto con la boricua. Esto es de CVS, que pasen un bonito día. Y ya mismo les enseño a Walgreens. Ok, mi gente, cójanlo con calma. No hay mucho por ahí. Acuérdense que los extra care box expiran, los retail reward expiran y los up reward expiran. Tengan mucho cuidado. Y una cosita que se me olvidó de mencionar, que en Rite Aid el domingo tenía problemas con las máquinas, que hay personas que no recibieron su up reward. Creo que le estaban dando mantenimiento a las máquinas. Por eso es que muchas personas no recibieron su up reward. Si usted le pasó eso y si usted es una de esas personas, llame a la compañía 1-800-RITE-8 para que le devuelvan sus up reward. Esto es todito con la boricua. Que pasen un bonito día.